Ah, no, te has puesto los monos, es verdad. Buenas, ¿qué tal? Ferreras. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Buenas. ¿Qué tal todo? Buenas a los que se van incorporando. ¿Me escucháis bien, aunque lleve la mascarilla puesta? Hola, Laura. Perfecto. Ya sabéis que cuando yo hablo va con un poco de retroceso hasta que yo os leo. ¿Qué tal? Hola, Sara. Perfecto. Pues nada, si os parece, vamos a empezar. Recordar que si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis mandar un comentario o en el botoncito que tenéis en el medio de interrogación, podéis formular una pregunta y nosotros la contestamos, ¿vale? O hacemos la técnica que necesitéis y lo que sea. Hola, Loira, ¿qué tal? Bueno, sin más, vamos a empezar, porque si no, ya sabéis que se me echa muchas veces el tiempo encima y al final acabamos deprisa y corriendo. Hola, desde Argentina, ¿qué tal? Venga, vamos al lío. Primero de todo, lo que quiero es agradecer a la casa comercial Modern Simulator que nos hayan dejado el material. Os lo voy a presentar. Voy a dar la vuelta a la pantalla. Bien, el material que vamos a utilizar hoy, bien, es la Super OV Sushi, ¿vale? Es un Task Trainer de entrenamiento que es la pelvis de el maniquí de alta fidelidad Victoria Noel. Esta es la pelvis normal y viene con el niño, el neonato, la placenta con cotiledones, que no lo encuentro ahora, aquí, cordón umbilical, canal de reemplazo, la manivela de extracción y los sistemas de líquidos, de orina, cordones, ¿vale? Y viene bastante completa. Y lo que también quiero agradecer es a Pablo. Muy buenas. Si lo escucháis bien, Pablo. Lo escucháis bien, supongo. Ginecólogo, que adjunto en ginecología y obstetricia, que nos va a ser el experto en realizando las técnicas. Y con nosotros también está Silvia. Muy buenas. Silvia Barras, que igual va a estar ayudándonos y cualquier duda que tengáis nos van a ayudar. Así que, sin más, si os parece, lo primero que vamos a hacer va a ser ver un poco lo que es la dilatación, los centímetros de dilatación, para que os hagáis una idea muchas veces en el entorno extrahospitalario, si puedo ir al hospital, si no puedo ir al hospital. Recordemos que corregirme si me equivoco, si estamos en fase de expulsivo, no se puede hacer el traslado, ¿verdad? No, no se recomienda, no se recomienda hacer el traslado y se tendría que hacer la asistencia al parto extrahospitalario. Bien, la idea que tenemos con esta sesión es los conceptos básicos. Bien, no nos vamos a meter en grandes complicaciones. Voy a dar la vuelta a la cámara, que estoy enfocando al infinito. No nos vamos a meter en complicaciones, sino parto normal. Veremos un poco de nalgas, de parto en podálica. Veremos prolapso de cordón, qué hacer, sobre todo en el entorno extrahospitalario, por técnicos, UBI móvil que atienda. Y si nos da tiempo, haremos unos pequeños tips para la distocia de hombros. Bien, así que, si os parece, lo primero, vamos a ver las fases de dilatación. Así que, si os parece, hacemos el expulsivo y os voy enfocando las fases de dilatación y Pablo nos va guiando con el tema de los centímetros, que muchas veces nos cuesta muchísimo. Así que, vale, pues habitualmente sí que es cierto que aquí en el maniquí estamos viendo ahora mismo el perine por fuera. Lo que no vamos a ver en ningún momento de visu es, aunque aquí en el maniquí sí que podemos, es el cérvix, más o menos, que ahí se está representado. Hay más o menos, tener en cuenta siempre que la anchura de un dedo solemos extrapolarla a un centímetro, aunque bueno, siempre el grosor y el tamaño de cada uno es variable,
Pero habitualmente esto estaríamos hablando ahora mismo de un cérvix ahora mismo en 2 centímetros, ¿de acuerdo? Si podéis ir observando. Y un cuello en este caso estaría prácticamente borrado. Si ahora lo invertimos un poquito, se ve que el grosor es mínimo y estaremos ya en una fase casi activa de parto. Por definición, siempre hablamos que un trabajo de parto activo son 3-4 centímetros y contracciones regulares. Y a medida que la presentación del feto va bajando y va dilatando sobre el canal, vais viendo aquí en el modelo cómo progresivamente, a medida que también baja la cabeza, pues va dilatándose, ¿de acuerdo? Hasta llegar prácticamente, ahora que está Silvia empujando, una dilatación completa. Ahora mismo, si estuviésemos explorando, veríamos que no queda nada de cuello circundando la presentación y estaríamos hablando ya de una dilatación completa, ¿de acuerdo? Cuando ya en momento que el feto ya va descendiendo, progresivamente luego va bajando por los planos de Hodge cuando nos referimos a la altura de la estática fetal y poco a poco se va metiendo en el canal del parto, poco a poco va bajando, progresivamente va distendiendo todo lo que es el periné, vais viendo cómo va bombando, poco a poco, la cabeza va progresando, progresando con suavidad, hasta que ya diríamos que cuando está la cabeza coronando, cuando ya podemos ver cómo está incluso sobrepasando los límites del periné, a la vez que atenderíamos el parto, iríamos protegiendo el periné para intentar evitar desgarros, guiando y poco a poco permitiendo la dilatación progresiva hasta que ya se produce la salida de la cabeza fetal. Posteriormente, ayudamos, si es necesario, aunque hay veces que la presentación rota sola, el propio feto va girando, para ayudar en la extracción de los hombros. Habitualmente primero el hombro anterior. Luego, en cuanto ya ha salido el hombro anterior, tenemos que ir protegiendo para facilitar la salida del hombro posterior, muy suavemente, para evitar en la medida posible desgarros de todo el canal blando del parto. Y aquí, aunque tenemos que hacer una tracción un pelín más brusca, pero es por la propia dinámica del maniquí, siempre intentamos evitar esto, a veces, aunque es más habitual que traccionemos la cabeza en este sentido, sí que sabemos que a veces incluso poniendo las manos lateral de la cabeza del feto, la tracción que hacemos es la misma, y de hecho hacemos menos tracción a nivel cervical que podríamos incluso a veces dañar al recién nacido. Próximamente aquí lo dicho, tenemos que hacer mayor fuerza de la que sería habitual. Finalmente ya para ayudar a salir el tronco, las nalgas y ya finalmente, aunque en este caso nos viene sin cordón umbilical adherido, ya sería colocarlo encima de la madre, intentar ver si el feto, el recién nacido está reactivo, fomentar el piel con piel y luego ya, si todo está bien, podemos clampar el cordón, pero normalmente intentando que sea un clampaje diferido, por lo menos 1 o 2 minutos. Perfecto. Hemos visto la fase de dilatación. Sí que es verdad que cuesta mucho en el task train, en el simulador, una vez que ya han salido el hombro posterior, cuesta mucho hacer el expulsivo. Uh-huh. Normalmente, sí. En la realidad, corrígeme, Pablo, no suele costar casi nada, ¿no? No, cuesta mucho. Por eso que a partir ya de los hombros, habitualmente, salvo casos muy contados, como dices, viene prácticamente solo. Uh-huh. También hay que contar que el simulador es la primera vez que, bueno, lo hemos usado unas cuantas veces, pero lo estoy usando yo por primera vez, que viene de nuevas, así que aún no está muy, muy dado de sí. No sé si hasta este punto ha quedado claro un poco que esto es un parto eutrófico, un parto normal. Si tenéis alguna duda, si no... Si no tenemos dudas, seguimos al siguiente punto, que sería un nalgas. Voy a esperar un poco porque tiene un poco de retraso en el directo. Hola, Almu. Si os parece, como el parto de nalgas es el más habitual... el parto de encefálica, por suerte, es el más habitual. Lo repetimos, si os parece, para que quede todo más claro. Así que... ¿Se puede repetir los grados de dilatación? Sí, claro. Pensé que luego se valoraba y luego se ponía el piel con piel. Sí, es lo que más o menos, lo mejor lo he dicho muy rápido. Me refería a eso, que primero se valora, se hace una... valoración inicial del recién nacido, para eso es lo que tenemos el test del Apgar al minuto y a los 5 minutos, pero la valoración inicial pues vemos rápidamente el tono, el color, el llanto y la reactividad y muchas veces podemos también incluso con el propio cordón umbilical ver, estimar la frecuencia del recién nacido, si el feto está reactivo, etcétera,
pues tenemos mucha menos prisa, dejamos que se habitúe con la madre. En un, por ejemplo, en un parto hospitalario de un recién nacido comprometido, que ha sido un parto más precipitado, con un riesgo de pérdida, pues obviamente hacemos un clampaje más rápido, más precoz, para que los enfermeros de pediatría o los pediatras puedan hacer la reanimación más activa. Pero habitualmente en un parto de bajo riesgo podemos dejarlo tranquilamente con la madre en cuanto comprobamos inicialmente que está bien y sin problema se puede diferir. De hecho, es recomendable diferir el clampado del cordón por lo menos 1 o 2 minutos. Pero esa primera valoración se hace en el momento sobre la madre. Sobre la madre. No hace falta llevarte al recién nacido a un sitio aparte, una cuna aparte. Si va todo bien, se hace esa primera valoración, pero se puede hacer sobre la madre y si se ve que todo está bien, pues ya se le deja tranquilamente haciendo el piel con piel. Genial. Pues si os parece, varios me habéis puesto el tema de la dilatación. Vamos a repetirlo ya con un parto con el parto eutrófico, parto normal, y ya vemos también la dilatación como hemos visto al principio. Voy a coger la luz para que se vea mejor. Aunque habitualmente siempre estamos ahora mismo viendo en el cuello una paciente que estaría prácticamente de parto y no lo podemos ver maniquí, normalmente partiríamos con un cuello del útero más cerrado, sobre todo si nos tratásemos de una inducción, y poco a poco el cuello se va dilatando a la vez que se va ablandando. El cuello del útero normalmente está en una posición mucho más posterior y a medida que la fase latente de parto de la paciente se iría poniendo de parto, pues el cuello se iría centrando, se iría a la vez acortando y a la vez dilatando, todo de una forma más o menos conjunta. Hasta llegar a eso, lo que hemos comentado antes, a una dilatación de unos 3-4 centímetros, ahí que estaríamos hablando, más o menos, y eso es lo que consideramos ya probablemente un trabajo activo de parto. Esto obviamente en una paciente de verdad es imposible que seamos capaces de visualizarlo, pero siempre los vamos a guiar por el tacto vaginal, como decíamos antes. Más o menos, cuando seamos capaces de poner 1 centímetro entre nuestros 2 dedos, pues ya habríamos habitualmente de unos 3 centímetros. Y como decíamos antes, a medida que el recién nacido va presionando la presentación sobre el cuello, va dilatando próximamente, esto estaríamos hablando... Entonces un pelín para atrás. Siempre la valoración es subjetiva y requiere experiencia. Lo dicho, ya estaríamos unos 3 centímetros... más o menos 4, 5, aquí ya más o menos estaríamos hablando de 6, 7 centímetros. Ahora ya que incluso aunque yo rechace el perine, no puedo ver, tiene apenas un reborde, y luego un pelín más, ahora que ya se le bajó más presentación, ahora incluso si yo palpo, no queda nada de cuello, por fuera de presentación estaríamos hablando de dilatación completa. ¿De acuerdo? Si estaríamos en el trabajo de parto ya activo, tendríamos dilatación completa, podríamos dejar la paciente... ella sola en periodo pasivo y luego ya a medida que ella va ayudando y empujando activamente, la cabeza poco a poco va bajando, como hemos visto antes, dilatando progresivamente y a la vez distendiendo el perine. Como decíamos antes, incluso con el lubricante cuesta más que la realidad, pero es una representación bastante fidedigna. En cuanto ya ha salido la cabeza, colaboramos para intentar, si no rota el feto solo, el recién nacido, para que coloque un hombro anterior y otro en posterior. Cuando ya hemos tenido la salida del hombro anterior, contribuimos a la salida del hombro posterior. Ahora, como hemos colocado más lubricante, está saliendo mejor que la primera prueba. Soltamos el enganche de atrás. ¿Ya soltas si quieres? Sí, sí. Y ya sale. Y lo dicho, hacemos la valoración inicial en apenas unos segundos, según el tono que tenga, la coloración, si hay llanto o no, y palpando el cordón para estimar la frecuencia. Y con todo eso, en unos segundos, si nos hacemos idea del estado inicial del recién nacido y si podemos dejarlo tranquilamente con la madre o requerimos ya maniobras de resucitación para el recién nacido. Genial. Me preguntan dos cosas durante este periodo. Dos. ¿Qué es el cuello borrado? ¿A qué se llama cuello borrado? El cuello del útero normalmente mide a lo largo del embarazo unos 4 centímetros de largo. Si esto tendríamos el útero... Como si fuera un cilindro. Exactamente. Es un cilindro de unos 4 centímetros que a medida que la paciente va progresando y se va poniendo de parto la fase latente, se va cortando. De hecho, la estimación que hacemos también es muy subjetiva. Hablamos de un cuello formado cuando más o menos son 2 falanges de una persona, porque eso más o menos son 4 centímetros. Y normalmente cuando una madre o un ginecólogo explora una paciente, hablamos de un cuello borrado un 50%. Cuando tocamos una longitud de más o menos una falange, que sería, lo dicho, 1,5 centímetros, un 50%, y completamente borrado cuando apenas ya palpamos un mínimo reborde finísimo, que puede ser, como vemos en el maniquí, apenas un par de milímetros de grosor. Eso sería un cuello borrado. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el procedimiento de rotura de bolsa en el hospital? ¿Cuándo se suele hacer? ¿Con qué? ¿Por qué? Pues habitualmente lo que se usa, tenemos aquí, es una pequeña lanceta,
hay diversos modelos. Esta es una de plástico bastante poco traumática. Y lo que suele hacerse es sobre la membrana, es una pequeña punción controlada para que la apertura sea lo más pequeña posible, para intentar evitar un desgarro muy marcado, porque eso haría también que se produzca una descompresión más brusca, y eso a veces pues puede asociarnos, sobre todo si la cabeza del peque no está bien apoyada y está flotando, que tengamos un prolapso coronal o alguna otra complicación. Suele hacerse habitualmente pues, cuando el parto no progresa. Las medidas iniciales que hacemos es pues, una rotura de bolsa, añadimos oxitocina para estimular las contracciones. En algunas cosas puntuales pues, que queremos comprobar pues, el estado del líquido, etc., pues, también se puede hacer una rotura o una miorrexis artificial. ¿De acuerdo? Cualquier cosa nos corrigen. Si el parto progresa normal, no es necesario hacer una rotura de bolsa. Se deja que rompa espontáneamente, incluso hay veces que pueden nacer. Con la bolsa. Sí, un parto, velado. Un parto velado, gracias, es decir, es vaco, que es otra cosa, pues ahí con la bolsa íntegra, pero es muy, muy, muy frecuente. Claro, normalmente casi todas las mujeres en algún momento del parto espontáneamente rompen. Yo habría visto apenas uno o dos en mi vida, en parto vaginal, en César es alguno más, pero eso, uno o dos, muy raro. Sí, si queréis ver algún parto velado, tengo en mis posts, tengo algún vídeo de alguna cesárea de parto velado. Bien. Si os parece, hacemos un nalgas. Creo que ha quedado bastante claro el tema de la dilatación. Vamos a lubricar bien al maniquí, que a lo mejor las nalgas... El proceso de retirada de placenta. Si te parece, Julin, lo que hacemos es enganchamos la placenta en el nalgas... y veis el proceso completo de clampaje de cordón y la exploración un poco de la placenta. Vamos a preparar el escenario. Bueno, vamos bien de tiempo, ya sabéis, los que habéis hecho más directos conmigo, que me suelo ir bastante de tiempo, que se me... Me como el tiempo bastante. Vamos a ver, si quieres puedes poner si quieres. O si quieres, como no, cuesta, sí. lo hacemos a continuación. Le pongo. Vale. Prepara, puedes hacer el asalto todas las mañanas. Ya está. Bueno, vamos a hacer un nalgas. ¿Alguna consideración previa al nalgas? Si viene un parto de nalgas, ¿se suele hacer o se suele hacer cesárea? Pregunta de examen. Es una muy buena pregunta. Lo normal es que se haga una cesárea. Porque el parto de nalgas ahora mismo, hay muy poca experiencia, muy pocos ginecólogos que tengan una experiencia en hacerlo, pues porque con la cesárea salió un estudio pues que se recomendaba más la cesárea en los partos de nalgas. Entonces, prácticamente en embarazos únicos casi siempre se hace un parto por cesárea. ¿Cuándo se suele hacer partos en podálica? Pues cuando no te quedan más narices, por así decirlo, que te viene una paciente en dilatación completa, con la nalga ya pues en un plano, prácticamente en un cuarto plano, y ahí no se puede hacer, es innecesario. Habría que hacer un parto. Pero lo normal es una cesárea. Perfecto, perfecto. Para alguno que estéis pensando, el maniquí nos acepta la posición de litotomía, ¿vale? Sabéis que se puede parir... hacer el parto de otra forma, en cuadrupedia, lateral, hay muchas formas, ¿vale? Pero plillas, como dice Pablo, pero el maniquí, este task trainer, está ideado para hacer la litotomía, ¿verdad? Sí, sí, sí. La posición de litotomía. Así que, si os parece, vamos a hacer un nalgas. Lo único que, aunque no vamos a ver el maniquí, lo interesante sería... que dentro de las variedades de nalgas, que hay tres variedades, son nalgas puras, nalgas completas... Si quieres lo abrimos, lo enseñamos. No, lo vemos simplemente ahora. Que obviamente esta es la situación que no querríamos encontrarnos. ¿Qué has hecho? Un incompletas. Un incompletas. Cuando el peque lo que presenta es algo que sea diferente a las nalgas, o el culo en este caso, si presenta, por ejemplo, un pie, esto es una indicación clara de que tendríamos que hacer una cesárea. Un parto que vaya progresando con partes pequeñas delante es muchísimo más complicado y la probabilidad de complicaciones es mucho mayor. Por tanto, sí que es indicación de cesárea. De hecho, muchas veces, si podemos, lo evaluamos por ecografía antes de un parto en el embarazo, porque eso es lo que nos contraindica un parto vaginal. Pues normalmente... ¿Porque una cesárea se puede hacer en cualquier plano? ¿Estando en cualquier plano el feto? Se puede hacer en cualquier plano. Obviamente, técnicamente es mucho más complicada y tiene más riesgos para la madre y para el feto. Es lo que decía Silvia antes. Si tenemos un embarazo... Es que es diferente que presente solo un pie
A que presente los dos, a que esté... los dos, o que sea la nalga completa lo que te presente. Con una nalga, si es una nalga pura, que se llamaría una nalga pura, que es decir, la nalga completa, lo que ves abombando, con eso ahí sería más seguro hacer un parto. Empuja, empuja, empuja por ahí. En teoría he sacado ya el pie, porque si no, no por esa, creo. No, no, que es complicado porque se flexiona. Puedes quitarle la tripa si queréis, ¿no? No, no, es sobre todo porque esto que estoy cogiendo... Ah, es el cordón, coño. Es que has puesto ahora el cordón y no... Sí. Nada, si quieres quítalo y lo hacemos después del clampaje, lo que sea... No, sí se puede, el problema es que... ¿Empuja ahora? Intentando rechazar los pies porque están metiendo los pies primero, entonces no vas a poder hacer... No, lo voy a hacer de forma mal. A lo mejor lo ves tú desde dentro. Es que claro, no es complicado flexionar. Es complicado flexionar el monique ahí por eso. Ya está, los tengo ya agarrados. Pues empuja, 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 empuja. Entonces lo que veríamos ahí, bueno, esto sería el ano del peque, ahora mismo, más o menos. Y entonces lo que palparíamos, en vez de buscar distintas zonas de la cabeza, nos guiamos por la pelvis, por las espinas. Entonces ahora mismo el peque, simplemente por palpación, vemos que está con la espalda mirando hacia arriba, que de hecho es la postura más habitual en un parto en podálica, y entonces la progresión es parecida. En vez de ser la cabeza la que nos guía, la dilatación, en este caso es el culete. Y en un parto en podálica, en teoría, tenemos que intentar tocar lo menos posible. En lo que teoría, se llama el hands-off, ¿no? Exactamente. Podemos ir deprimiendo, ayudando a deprimir el periné, y la idea es que vaya progresando a la medida posible el solo, ¿de acuerdo? Como antes, pues nos va a costar probablemente más que en la realidad, pues lo voy a ayudar un pelín, y entonces aquí tendríamos... ¿Has dejado con el cordón puesto? Sí, vale. Sí. Sigue, sigue. Iríamos viendo cómo asciende el culete, y ya en este momento, cuando ya... han caído las piernas y podríamos prácticamente ver las escápulas o los omóplatos del peque, es cuando ya podríamos empezar a intervenir. Lo que podemos intentar también es intentar dejar una sala libre de cordón si es posible, muy suavemente, para evitar que haya compresión. Y lo que hacemos es, apoyándonos en las espinas, lo ayudamos a bajar a la vez que vamos rotando hasta que vemos aparecer el brazo. Y lo que a veces hacemos también es ayudar a la progresación del brazo con mucha delicadeza, cogiendo la parte superior del brazo, rotaríamos el peque en sentido contrario para ayudar a sacar al otro brazo. Y luego ya, con la ayuda a veces también de un poco de presión sobre el pubis de un ayudante, nos ayudaríamos ya, a veces incluso introduciendo el dedo en la boca del peque para ayudar a que flexione la cabeza. No sé si lo puedes ver ahí. Sí. Y finalmente, subiendo un pelín hacia el techo, tendríamos al peque también fuera. Y ahora aquí vendríamos que viene con el cordón, lo mismo, lo dejaríamos con la madre, y esperaríamos y luego pues clamparíamos cordón. Si quieres hacemos el clampaje, que se puede hacer con las dos pinzas que tengo, para que lo veáis. ¿Ok? Sí. Sí, sí, bueno. Una es una pinza de simulación, otra es la pinza del Mercadona. Normalmente siempre se deja alguna distancia para poder tener un margen de seguridad para que luego se pueda hacer sin problemas. Normalmente plantamos entre dos pinzas y ya seleccionándonos que realmente están bien fijadas, ya sean unas pinzas o cualquier pinza quirúrgica, ya cortaríamos, que en este caso pues desenganchamos. Y ya, el peque se queda con la madre, con la matrona, con el pediatra, etc. Y luego nos quedaría pues, el alumbramiento, que es la extracción de la placenta. Perfecto. Una pregunta que han hecho es, como lo repetimos otra vez, si se presenta una extremidad inferior, ¿se procede a la cesárea de emergencia? Por regla general, sí. O sea, obviamente... entonces solo una. Exactamente. Si es dos... Pues depende, ahí ya va un poco en función de la habilidad del... En general tenemos que tener también en cuenta en qué situación nos encontramos. Siempre en una situación de emergencia lo que tenemos que es parir y que nazca el recién nacido la medida más rápida posible. Entonces, si nos encontramos fuera de un hospital, pues que somos a mucha distancia de un quirófano, y lo que dice Silvia, nos encontramos dos pies ya en vagina, pues a lo mejor la situación más rápida... Vamos a probar si quieres. Ahora justo es lo contrario. Si encontrásemos algo así ya,
pues a lo mejor, sobre todo si a veces un gran prematuro, etcétera, y es una paciente que ha tenido partos previos, una gran multípara, a lo mejor es posible, aunque obviamente no es lo recomendable, que lo más rápido en este caso fuese un parto vaginal. Colaborar con la paciente que empujase e intentar ver si pudiésemos hacer un parto. Pero por regla general, en casi cualquier medio, sobre todo en el hospital, va a ser más rápido proceder a un quirófano y hacer una cesárea. Una cesárea urgente puede tardar desde el momento que decimos cesárea hasta que el niño ha nacido, pues fácilmente puede ser 10-15 minutos. Y entonces va a ser mucho menos traumático probablemente que intentar un parto, porque ya tendríamos nosotros que traccionar del recién nacido. Y el problema que tenemos, y pues hemos siempre decimos de hands-off, como decías tú antes, el riesgo que nosotros manipulemos al recién nacido cuando estamos haciendo un parto en podálica es que puede el recién nacido hacer esto. Hacer una extensión de la cabeza, que le va a costar, básicamente, sí. Sería hacer esto. Y entonces, claro, ¿por qué un parto normal produce más fácilmente? Porque este diámetro, que vemos aquí, que es el que expone normalmente un recién nacido, es más pequeño que si el feto hubiese extendido la cabeza, fuese este. Y eso es lo que puede provocar la complicación que más nos asusta en un parto en podálica, que es la distocia de cabeza última. Es decir, que el recién nacido ha nacido en gran medida, pero la cabeza queda totalmente retenida. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer, maniobras más avanzadas. Como bien decía Silvia, pues la falta de experiencia debido a ciertos estudios que recomendaban más beneficio para el recién nacido en hacer una cesárea, pues la gente ha perdido esas habilidades y por eso a día de hoy es muy poco habitual que salvo una paciente que nos llegue de parto, muchos partos previos o a veces en los embarazos gemelares, que procedamos a hacer una cesárea en la mayoría de los casos. Bien, otra pregunta es... No se intenta tocar el culete por el tema de infección. No, aquí no hemos puesto gasas, no. Pero siempre se pone gasas. No hemos, sí, aquí no. Me voy a dar la vuelta porque es culpa mía. No tenemos gasas, compresas en este caso, porque se me ha olvidado traerlas y comprarlas. Perdón, pero obviamente el periné siempre se protege con compresas, si es posible con compresas calientes, sí. ¿Vale? Pero disculpadme, se me ha olvidado. A ver. Podemos coger papel de cocina, sí. Al igual que... traer guantes de la talla de Pablo, está con guantes ese y tienen las manos comprimidas. Bueno, pero bueno, otra pregunta que hacen, si sale medio cuerpo y uno interviene, ¿sería posible que el bebé extienda sus brazos internamente y eso complique el alumbramiento, el expulsivo? Los brazos como dedo nos suelen limitar menos. Es cierto que lo que más tenemos lo que es la cabeza última, pero sí que tenemos maniobras cuando nos encontraríamos dentro del útero un peque así, con los brazos extendidos, que sí tenemos maniobras para nosotros, introduciendo la mano, intentar ayudarla a flexionar. Lo más habitual es la maniobra, si no recuerdo mal, de Epley, que lo que hacemos es apretar la flexura del codo para que el peque flexione el brazo y nosotros delicadamente, la mayor posible, como hacíamos antes al hacer el parto, intentar pasarlo por delante habitualmente de la cara para ayudar a sacarlo. Y en casos muy infrecuentes que tuviese el brazo por detrás, intentar extenderlo de esta manera, que aunque el muñeco, insisto, no se acaba de ver, pues es más complicada, pero la flexibilidad de un recién nacido nos lo permite. El pasarlo por detrás para lo mismo, intentar ayudar a que el brazo salga por delante. Porque obviamente un peque con esta situación tiene más diámetro y nos va a costar más sacarlo. Entonces siempre intentamos pues, pasarlo por delante de la cara o en rarísimas ocasiones por detrás. Perfecto. En el caso de que el expulsivo sea en la calle, ¿la placenta se mantiene hasta llegar al hospital debido a que en la calle no habría asepsia? Sí, yo la verdad es que los partos que hemos tenido extraclínicos suelen llegar muchas veces con la placenta retenida, salvo que salga casi espontáneamente y se produce el alumbramiento en el hospital. Yo ahora mismo no recuerdo ningún parto extraclínico que haya en hecho alumbramiento ellos activamente o alguien haya forzado el alumbramiento en estado hospitalario, salvo que haya sido un parto precipitado y que haya venido casi detrás del niño, que a veces puede pasar si hay un desprendimiento de placenta que salga casi prácticamente sola. Lo que sí es importante, si hay un alumbramiento, es decir, que la placenta sale en el medio hospitalario, corregime si me equivoco, es oxitocina. Si tenemos disponible, sí. Si no tenemos ningún fármaco para ayudar a que se contraiga el útero, la única medida que tenemos es el masaje uterino. Apretar enérgicamente el fondo del útero, aunque se llame masaje, la mayoría de los pacientes, si no tienen epidural, les va a molestar y les va a doler, pero usamos la palabra masaje. Y es apretar enérgicamente para ayudar a que el útero se contraiga y evitar que acumule sangre y progresivamente les sea más difícil contraerse y tenga a lo mejor luego una hemorragia postparto que puede complicar mucho, no ya la vida de la paciente, que por suerte en este país hay pocos fallecimientos por una hemorragia postparto, pero sí que puede ser una situación grave. Puede salir perfectamente, la placenta puede salir perfectamente después del bebé, no pasa nada. Sí, ningún problema. En pacientes que hay grandes multíparas y a veces lo que decíamos antes, un parto precipitado,
que la placenta lo que ha tenido es, esto vemos que es la cara que da el peque, la cara fetal, y está la cara materna, puede haber tenido aquí formándose un hematoma y que prácticamente esté desprendida y que con las propias contracciones y empujones de la madre la placenta se desprenda sin que nosotros tengamos que hacer ninguna maniobra o ayuda adicional. Perfecto. Para los que no lo conozcáis, esta es la oxitocina. Normalmente las submóviles lo suelen llevar, ¿vale? Es material que se suele llevar. No, la Thermomix no es necesaria para atender el parto, que está ahí. Bueno, la gente tiene mucho ojo. Sí, sí, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo se espera a que la placenta salga naturalmente? El tiempo estándar que suele decir es como 30 minutos, pero hay veces que la paciente está estable, no está sangrando. Yo en algún hospital de parto respetado de Boja Intervención, yo creo que incluso 2 horas, 3 horas, pero no es lo habitual. Lo habitual suele ser 30 minutos. Vamos, que el clampaje siempre de tardío, si es ¿verdad? Posible, si es posible. Vale. Bien, el cordón debe dejar de latir o se esperan los 3 minutos para cortar el cordón. Normalmente, bueno, no, eso, hombre, hay que vigilarlo, o sea, el clampaje tardío, pero si el cordón empieza ya a dejar de latir o tiene un latido muy, muy débil, es el momento de cortarlo. No son 2 o 3 minutos esperar y ahí cortarlo, eso hay que ir vigilándolo, vas vigilando el cordón y si al minuto el cordón late ya muy despacio, prácticamente no tiene latido, hay que cortarlo, porque eso es sangre también que está en circulación y no está en reflejo una bradicardia del neonato también, que hay que modificarla, o sea que eso es según, por eso se comprueba cuando se hace el clampaje tardío, estás constantemente, normalmente enfermería o matrona, dependiendo de lo que haya en el hospital, comprobando el latido del cordón, porque siempre hay que comprobarlo, no son 3 minutos exactos si lo cortas, a lo mejor pueden pasar 2 minutos o más de 2 minutos y ver que eso todavía tiene buen latido y puedes dejar algo más el cordón. Sobre todo porque la utilidad del clampaje tardío es que esa sangre que queda vaya hacia el recién nacido y entonces tenga un menor anemia, menor ansiedad de fototerapia, que es cuando lo ponemos a hacer en los pediatras con relación y lámparas para intentar corregir problemas de ese tipo. Y claro, lo que decía Silvia, si apenas estamos teniendo un flujo sanguíneo, si es que la utilidad del clampaje tardío ya ha perdido todo utilidad, pues ya. ¿En qué casos se hace doble pinzamiento? ¿En qué casos se debe pinzar el cordón inmediatamente? En los que hay riesgo para el neonato, en los que necesitas examinar al neonato, es decir, si tienes un neonato atónico, con mal color, que respira muy lento o que está con las pulsaciones que va muy lento, que es lo que se llama bradicardia, pues ese sería sobre todo para hacer la reanimación neonatal. Y pregunta, ¿cómo se comprueba el latido del cordón? Palpándolo. Simplemente se coge el cordón. El cordón está formado por 2 arterias y una vena. Se ve. Aunque ahí normalmente las arterias son bastante más pequeñas que la vena y el calibre sí es muy parecido, pero vamos. Pero palpando simplemente se toca el cordón. Los vasos están recubiertos por una gelatina, entonces es muy fácilmente depresible y se palpa. Es la misma sensación si alguien se ha cogido algunas pulsaciones en el cuello o en la muñeca, exactamente igual. Vas notando. Hasta más fácil porque sí, es como es una gelatina, se nota muy bien el pulso. Otra pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo en el momento del parto para que se lesione el plexo braquial del recién nacido con una parálisis parcial o total? Pues hombre, lo habitual que tengamos una distocia de hombros es la causa más conocida de que tengamos una lesión del plexo braquial. Para los que no sepan, el plexo braquial es la conjunción de nervios que se forman y discurren por aquí bajo la axila y que se encargan de inervar el hombro. Y entonces una distocia de hombros lo que se produce es la impactación del hombro, normalmente en la pelvis de la madre. Eso hace que esta elongación dañe los nervios y te pueda ser una lesión, la mayoría de los casos por suerte, parcial y temporal, y en algunos casos por desgracia permanente. Entonces sería lo mismo que preguntar qué factores de riesgo hay para una distocia en general, que por desgracia es una situación imprevisible, pero obviamente pacientes que son más bajas o madres que son más bajas, recién nacidos de mayor peso, pacientes que han tenido alguna complicación, alguna fractura en la pelvis, pues puede aumentar las posibilidades de que sea y haya una distocia de hombros y por tanto una lesión presobraquial, pero por desgracia no tenemos una forma 100% fiable o muy fiable para ser capaces de predecir quién va a tener una distocia y además quién va a tener una lesión del plexo braquial.
lo normal es que el plexo braquial se lesione por una tracción excesiva, que por eso es más frecuente en las distocias de hombros, porque a veces que tienes que hacer una tracción un poco más fuerte para sacarlo. Y en un parto normal es muy raro, o sea, sería si haces una tracción excesiva, pero que eso suele ser. De hecho, está descrito que, a veces lo comentamos cuando sirve a los pacientes, las cesáreas. Ya también está descrita la lesión del plexo braquial, tanto porque puede haber una extracción dificultosa, una cesárea, aunque no es lo habitual, pero incluso dentro del útero, el propio hombro posterior puede estar en una posición muy forzada sobre el sacro y eso producirse una lesión del plexo braquial incluso intraútero. Es muy, muy frecuente, es menos de un 0,1% de las cesáreas, pero está descrito. Entonces, aunque hay veces que algunas pacientes nos comentan la idea de hacer una cesárea por ser un parto mucho más seguro, por desgracia no siempre es el caso. Recordemos que hemos hablado de lo que es una distocia. La distocia es cuando se queda el hombro encajado y no sale. Pregunta complicada. Uy. ¿En qué casos se usan los forceps? ¿Se considera violencia obstétrica? Sí, es aparativo, Javier. ¿En qué casos se utilizan los forceps? Pues en los que son necesarios. Es decir, si tú tienes un recién nacido que está en un tercer plano, tercer cuarto plano, que ves sobre todo por riesgo de pérdida de bienestar fetal, es decir, que necesitas unas, que no puedes estar esperando a que la paciente empuje, que sea un parto, porque ves que hay sufrimiento fetal, entonces necesitas una extracción más rápida y haces esa extracción. Pero vamos, sería el mismo para aplicar un forceps, una ventosa, unas espátulas, es decir, cualquier instrumental en eso, o cuando ves que el parto no progresa. Una paciente que está eso en un tercer plano, un feto que lleva a lo mejor 4 horas en expulsivo, con sus pujos activos, con el tiempo correspondiente de pujos activos, y ves que no progresa, ¿no? Pues no podemos dejar a un feto recién nacido en el canal del parto infinitamente. Entonces, porque también ellos empiezan a sufrir, el canal del parto es un canal muy estrecho, también se puede producir compresiones de cordón, ves que las pulsaciones bajan, entonces es para ayudar el expulsivo. Y sobre todo, violencia obstétrica no, porque se hace para ayudar al recién nacido y que la paciente se pueda llevar a casa un recién nacido sano. Perfecto. Pregunta muy interesante. ¿Cuándo hay que empujar y cuándo no? En un parto. En general. En general. ¿Cuándo hay que empujar? Si está en una dilatación completa. A ver, esto va todo como por los pasos. Evidentemente, si no tiene la dilatación completa, no tiene ningún sentido empujar, porque no se ha dilatado el cuello, no tiene el canal, por así decirlo, abierto, por así decirlo, el camino abierto para salir. Entonces, empujar siempre cuando esté la dilatación completa, en un expulsivo. En los tiempos, pues eso ya va en función también de cómo veas cómo va evolucionando el parto. Lo normal es dejar un tiempo de lo que llamamos expulsivo pasivo, es decir, cuando se llega a una dilatación completa, el feto está bien, estás monitorizando, las pulsaciones está bien, pues se le puede dejar un tiempo, que eso va también en función de cada protocolo de cada hospital. Ahora lo que se suelen dejar más o menos los estándares son un tiempo expulsivo total de 4 horas, en los que se dejan entre 2 o 3 horas de expulsivo pasivo, en el que vas viendo cómo va bajando para dejar que la cabeza y que el feto se vaya moldando al canal del parto y vaya bajando. Lo normal de los pujos, pues cuando ya ves que ya es una presentación que está un poco más baja o que lleva a lo mejor 3 horas y no se ha producido descenso de la presentación, pues sí que puedes hacer unos pujos dirigidos, que normalmente suelen ser entre hora, hora y media, porque un pujo también es un ejercicio físico bastante cansado. Sí, sí. No puedes estar empujando infinitamente con la paciente porque se agotan ellas también. Entonces normalmente es eso, entre una hora, hora y media. Normalmente es en la fase final del parto, si ves que ya va bajando, para terminar el expulsivo, o si ves que todavía es una presentación, lo que llamamos una presentación alta, es decir, es que está en un plano en el que no es todavía muy favorable para el parto, pues para ayudarle también a ir dirigiendo el parto. Entonces, cuando empujar, sobre todo importante, con dilatación completa. Si no está en dilatación completa, no tiene ningún sentido realizar pujos. Perfecto. Sí, lo que comentabas, ¿no? Que a la gestante, a la parturienta, por así decirlo, le pide empujar el cuerpo. Cuando... Si la paciente quiere empujar, la exploras, está en una dilatación completa, no hay ningún inconveniente en que la paciente empuje, porque muchas veces es eso, también le pide el cuerpo empujar. ¿Por qué? Porque la cabeza está más metida en la pelvis, más encajada, y la paciente, pues, es lo que... Pues muchas veces nota esa presión y eso es lo que la alivia. No hay ningún problema por empezar a empujar con una paciente. Perfecto.
Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿Con epidural se puede empujar? Sí, claro, se tiene que empujar. Es más complicado. Es más, de hecho, los partos suelen ser partos más lentos con epidural porque se pierde la sensación de pujo. Entonces, hay fetos que pueden nacer sin empujar y que nacen, pero vamos, contados con los dedos de la mano. Normalmente se necesita del pujo para que el recién nacido salga por la pelvis. Entonces, con epidural, evidentemente. Y con epidural te permite hacer el pujo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que sí, decimos que en ese aspecto es muy importante también las clases de preparación al parto, que te enseñen a empujar, porque pierdes esa sensación de pujo. Al no tener esa sensación tanto de presión y de la sensación de contracciones, pues sí que tienes que saber un poco más cómo hacer esos pujos para hacerlos acompasados con la contracción, para que sobre todo sean pujos efectivos, porque lo ideal del pujo es que se haga cuando está con una contracción, porque hacer un pujo sin contracción es agotar a la madre y que no sea un pujo efectivo. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la posición ideal para iniciar el parto? Para iniciar... Entiendo que es para hacer el pujo. Pues eso se va viendo. Depende, a ver, si es con epidural, evidentemente, lo normal suele ser pues en la cama, pues de cúbito supino, o con las piernas apoyadas, o en la posición de litotomía, o incluso lateral, es decir, porque no tienes la fuerza de las piernas. Cuando no tienes epidural, la que esté más cómoda la paciente. No hay una posición mejor que otra. Perfecto. ¿La fractura de clavícula en recién nacido con qué frecuencia se presenta? Para los números, ¿os van? Es infrecuente, lo mismo en partos que sean atraumáticos. Probablemente estaremos hablando de menos de un 1%, 0,5, 0,8, no creo que sea mucho más elevado y no recuerdo cifras mucho más elevadas. Cierto es que dentro de las maniobras que hablábamos antes de distocia de hombros, hay unas maniobras que es forzar nosotros la rotura de la clavícula para que el diámetro de la salida de los hombros sea menor. Y es muy, muy infrecuente. Si es un parto eutrófico normal con una manipulación mínima, rarísimo. Perfecto. ¿Diferencia entre epidural y walking epidural? Pues el nombre lo dice. La walking epidural es una epidural, por así decirlo, como si fuera una sedación, una analgesia más leve en la que te permite no perder la fuerza de las piernas y poder, por lo menos, tener cierto apoyo en las piernas. Con la epidural clásica, pues estás dormida de cintura para abajo, fuerzas en las piernas no tienes ninguna. Entonces, que realmente lo que difiere es la dosis. La dosis, el nivel de analgesia. El nivel de analgesia, sí. Es muy válido. Perfecto. Muy bien, chicos, si os parece, vamos a hacer un último caso, que es prolapso de cordón. Y si nos da tiempo, hacemos una maniobra, la maniobra de McRoberts, por si hay una distocia. Y vamos a hacer, sobre todo, lo que hay que hacer con el prolapso. Bueno, luego le decimos con la distocia. Sí, lo que vamos a hacer es, si estamos con un prolapso de cordón, las maniobras de emergencia. Recordar que el prolapso de cordón es una emergencia obstétrica. ¿Vale? Y nos lo podemos encontrar en el medio extrahospitalario y qué hacer ante ese caso. Y sí, el directo se va a quedar grabado, ¿vale? Para que lo puedas ver, compartir y hacer lo que quieras con él. Espero no liarla, porque alguna vez no se me quedó grabado el directo. Espero que no tenga problemas. Así que vamos con el prolapso de cordón. Prolapso de cordón, ¿qué es? Pues es, normalmente se suele producir después de una rotura espontánea de bolsa, que lo que nos encontramos sobre todo en el medio extrahospitalario, como lo vamos a saber, es porque vemos claramente el cordón fuera de la vulva, ¿vale? Lo vemos salir por el introito de la vagina. ¿Qué hacer en estos casos? Esto es una situación de extremada urgencia, ¿vale? Entonces, lo importante para hacer en este caso es no tocar el cordón, no intentar reponerlo dentro de la vagina y sobre todo dentro del útero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los cambios de temperatura que puedes producir y al manipularlo puede producir una vasoconstricción de los vasos del cordón, y vasoconstricción para el feto pues no es bueno porque, claro, cortamos su flujo sanguíneo y puede producir la muerte fetal. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? La paciente, tumbarla en el suelo,
ponerla, es que en esto no vamos a ponerlo, pero lo ideal es ponerla en decúbito lateral, izquierdo sobre todo, para evitar también la compresión del útero sobre el retorno venoso de la madre. Y subir, poner lo que podamos poner, almohadones, cojines, lo que sea, debajo de la cadera de la paciente para elevarla. Con esto, ¿qué queremos hacer? Pues es simplemente hacer un mecanismo contra la gravedad. Es decir, hacer que la presentación fetal no nos descienda y nos comprima ese cordón. Y para el cordón que tenemos fuera, ¿qué es lo ideal hacerlo? Pues si podemos coger toallas, paños templados, tibios, más o menos con la temperatura corporal, y el cordón rodearlo. ¿Vale? Simplemente. Y, pues evidentemente, una ambulancia lo más rápido posible al centro hospitalario para hacer una cesárea de urgencia. ¿Se rechaza la presentación? La presentación se puede, le puedes hacer una, si es personal experimentado que más o menos lo sabe, puedes hacer un primer tacto para ver si la presentación está muy, muy encajada, metida en canal. Lo normal con cuando se produce un prolapso de cordón es que las presentaciones no estén encajadas, por eso se produce el prolapso de cordón, porque la presentación está muy alta, se produce la rotura de bolsa, que hay un asa de cordón por delante de la presentación que por eso sale. Entonces se puede palpar y si está muy alta, hacerlo. Eso es lo que más o menos hacemos en el medio hospitalario. Cuando pasa en un medio hospitalario, lo que se suele hacer es lo que nosotros llamamos comúnmente para nosotros la carroza, porque lo que sueles hacer es, con la paciente en decúbito supino, haces un tacto. Normalmente, claro, son pacientes que suelen llevar a lo mejor más tiempo, y lo que sí haces ahí es levantar presentación. Pero claro, porque tienes un tiempo muy corto para llegar a un quirófano. Lo que haces es, sobre todo, son los dedos de Silvia, que lo que hace es a través del cuello levantas presentación para evitar que la cabeza comprima el cordón y se produzca, claro, no le llegue riego sanguíneo. Eso en el medio hospitalario. ¿Que se podría hacer en un medio hospitalario? Sí, pero no es lo más indicado, porque también es un riesgo infeccioso de toda la manipulación y es más complicado. Normalmente, cuando es en un medio hospitalario, te dicen que hagas de esta forma, porque además suele ser un cordón largo que sale de vulva, y suele ser porque la presentación está muy alta, entonces es más raro. Pero bueno, para evitar que eso se produzca de forma natural, pues lo que se hace es intentar ir contra la gravedad. Recordar que se puede poner mantas o almohadas en la cadera, o se puede poner también la bancada de la ambulancia en tren de Lembur, ¿vale? con la cabeza baja, ¿vale? Bien. Ahora que me he acordado que estamos viendo el cordón, vamos a hacer una maniobra básica de cómo se palpar si viene con una vuelta de cordón y cómo se quita la vuelta de cordón. Ahora me acabo de acordar. De todos modos, estoy preparando unos vídeos de videoformación de todo este tipo de intervenciones para que sea, que lo tengáis y lo podáis ver las veces que queráis. Aunque este directo se quedará grabado. Espero. Apoyarme, como dices tú, para hacer. Normalmente lo que se hace para palpar se suele hacer de forma rutinaria en casi todos los partos. Pues es, una vez que ha salido la cabeza fetal, aquí hay veces que la vemos, lo normal es verla, pero hay veces que no, lo que haces es palpas y notas que ahí hay un cordón. Entonces lo que intentas hacer al principio es, le dices a la paciente sobre todo que no deje de empujar, o sea, que deje de empujar, y pues palpas si el cordón es lo suficientemente laxo como para poder sacarlo a través de la cabeza. Entonces, en este caso, ves que le puede salir, entonces intenta simplemente quitar. Bueno, aquí es que se nos ha salido, pero normalmente suele ser lo normal, que no se rompe, así, perdón. No se rompe, y ya sale. Salvo que sean grandes prematuros. Y ya haces las maniobras, y ya sale. ¿Y en el caso de que no pueda ser una vuelta reducible? Lo que haces es clamparlo. Si es una vuelta no reducible, bueno, lo volvemos para atrás, estamos, esto es por cordón ortodoxo. Como haciendo un sabanero. Sí. Cuando lo tienes muy, muy pegado al, y ves que no, lo ideal no es tirarlo, porque tiras, lo único que puedes hacer es que se rompa el cordón, y eso puede producir, pues, que extravasación de sangre y que el neonato salga con una anemia brutal. De hecho, puedes incluso parir al peque con el... Hay veces que no te sale por la cabeza, pero incluso según ves que tiene, que tú eso es que se nota, eso lo vas viendo en el parto, que lo puedes ir sacando y lo vas despacio llevando alrededor del hombro, y te vas, el propio cordón va siendo cada vez más flexible, exacto, y lo vas sacando como si fuera... Es posible incluso hacer un parto con una circular de cordón puesta, o sea,
Si vale. El parto progresa, no hay pero problema. Siendo prácticos, si es una vuelta de cordón no reducible, si es no se, reducible clampa se clampa por dos lados. Exacto, como si lo hicieras fuera. Como si lo clampas por dos lados con dos pinzas o con lo que tengas a mano y lo cortas en medio y ya lo separas y ya se... Perfecto. Bien, quedan 10 minutillos escasos. Si os parece, hacemos la primera maniobra de distocia y veis lo que es el llamado signo de tortuga y hacemos una primera maniobra de distocia y resolvemos alguna duda que tengáis y terminamos. Ahí está. Distocia de hombro. Esto es lo que decía Álvaro, el famoso signo de tortuga. ¿Qué es? ¿Qué ves? Que alumbrado, o sea, que alumbrado estoy yo, que está coronando, pero no termina de salir la cabeza. Se queda, es como eso, como una tortuga que parece que quiere salir, pero no termina de salir. Se ve parte de la cabeza. Esto es lo clásico del signo. Sobre todo cuando esto sucede suelen ser, sobre todo, distocias de hombros complicadas. Lo normal suele ser, sí, que salga la cabeza o que salga un poquito más. Pero aquí no se vea. Ahí, sale como hasta las orejas y ves que ahí más o menos se te quedan. Lo normal suele ser esto. ¿Vale? Se queda ahí. Y no progresa. Aquí tú ves, lo giras, intentas hacer una tracción sin ser muy bestias y ves que no te viene. Esto sería, pues eso, la distocia. Ves que tiras, vas hacia abajo y no te progresa. Esto lo primero que hay que hacer es una emergencia obstétrica. Avisar. Si es un parto que está haciendo una matrona, es un medio hospitalario, pues avisar a ginecólogos, anestesistas, auxiliares. ¿Qué es si nos pasa en este hospitalario, qué es lo primero que tenemos que hacer? La paciente, si está en posición de litotomía, tumbarla y, si se puede, ponerla en Trendelenburg. ¿Vale? O sea, o por lo menos ponerla la cabeza, si está incorporada, ponerla en posición totalmente horizontal. ¿Vale? La famosa maniobra de McRoberts no es otra cosa que intentar abrir el ángulo de la pelvis. Sí, se puede. Que es sí, con las piernas, sí, vale, sí que rota. Llevar las piernas de la paciente dobladas hacia atrás, para que así este ángulo de la pelvis se nos abra. ¿Vale? Y haciendo una tracción, el otro compañero, uno haciendo la tracción continua, nunca dar tirones, muy importante. Lo mejor es una tracción continua suave. Y que la mujer no puje, ¿no? Y que la mujer, importante, que la mujer no puje. Que antes habéis preguntado cuándo no debería empujar. En esto, en una distocia de hombros, la paciente no tiene que empujar para nada. ¿Por qué? Porque lo único que puede pasar, esto es lo que nos dice normalmente una distocia de hombros, es que el hombro se ha impactado en la pelvis. Si sigue la paciente empujando, lo único que puede pasar es que ese hombro se impacte aún más en la pelvis y sea más complicado hacer resolver. Se vería más o menos el hombro anterior, aunque no se ve tanto el muñeco, está en la zona del pubis, que es lo que estaba comentando Silvia, y por eso ahí no progresa, porque no ha entrado bien el canal y se queda bloqueado. Entonces lo que hacemos, como dice Silvia, es maniobras para intentar aumentar los diámetros y luego... Y luego la siguiente maniobra también, que es lo que se denominaría la siguiente maniobra de primer nivel, es el rubbing, que es eso es importante, la comunicación entre el que va a hacer la presión y el que está haciendo el parto, porque la presión ideal es hacerla desde el dorso del feto. Entonces, muchas veces el que está arriba no sabe cómo está el feto, entonces es importante decirle, pues es un dorso izquierda, un dorso derecha, en este caso sería un dorso izquierda, para que él sepa que tiene que hacer la presión desde aquí hacia adelante. ¿Para qué? Para disminuir. Sería para hacer este movimiento, para que el hombro... Para juntar los dos hombros, para disminuir el ángulo viacromial. El diámetro entre los dos hombros. Diámetro. Y así. Y que así. Y normalmente, con estas dos maniobras, la mayoría de las distocias de hombros se resuelven. Es muy raro tener que precisar... ¿Qué más has? Está seco ya. Está seco, pobre. No lo hemos lubricando. Y luego lo que nunca hay que hacer, que eso en algún caso lo seguimos viendo, es hacer lo que se llama la maniobra de Christeller, por lo que decía Silvia. Igual que hay que decirle a la paciente que no empuje, lo único que vamos a conseguir haciendo maniobra de Christeller, que es haciendo presión en el fondo del útero, es contribuir a que el feto impacte más en la sínfisis del pubis o el sacro, donde esté impactado. Lo que hay que hacer es intentar
disminuir el diámetro que hay entre los dos hombros para ciertas maniobras. Lo más sencillo, como decíamos, es levantando las piernas para que haya un pelín de más dilatación. El ángulo del pubis. Exactamente. Se abra un pelín más. El sacro lo que hace es bajar un pelín más, nos da como unos 5 o 10 grados más de ángulo, lo que facilita. Y luego lo que decíamos con la maniobra del Rubin, empujando desde fuera, estamos haciendo que este hombro se pegue más al cuerpo, sea un diámetro menor y aparte, en vez de entrar totalmente los hombros en anteroposterior, estén un pelín oblicuos, que de hecho es el mecanismo normal del parto, para que sea más fácil que descienda la presentación. Perfecto. No sé si queda alguna duda. Ya estamos terminando. Saluda al maniquí. Está dormido ya. Ya está dormido, ya está cansado de todo el maltrato que le hemos ofrecido. Nada, Almudena, encantados. Y como comentabas antes, ¿no? Por suerte, las emergencias y los partos en la hospitalaria son contadas las veces, pero más o menos hay que estar preparados cuando es esas contadas veces. Así que, chicos, muchísimas gracias, ¿vale? Quiero, sobre todo, agradecérselo a Pablo y Silvia, que han estado aguantando aquí, ¿vale? Ahora nos toca invitarles a cenar. Pues hemos venido. Hombre, claro. Una pregunta rápida que me hacen, hemorragia posparto en extrahospitalaria. Pues, a ver, si lo que ha comentado antes... Si tienes medicación, sobre todo lo que se suele tener más a mano suele ser la oxitocina, ¿vale? El famoso oxitocinón. Y si no, masaje. Dar masaje uterino hasta que puedas llegar a un medio porque la mayoría de las veces se resuelve, sobre todo ver también, luego ya cuando llega a un medio hospitalario puedes ver si tiene algún desgarro también, porque a veces que tiene un sangrado abundante por desgarros en la vagina, la vulva, que parece que no, pero sangra mucho. Entonces, si ves que tiene un desgarro importante, pues intentar hacer taponamiento de esa zona para evitar que comprimir los vasos y un poco disminuir el sangrado. ¿Recomendáis meter compresas dentro? Eso sí que se podría hacer. Lo de la maniobra para doble compresión, pero es lo que dice Silvia. Personal poco entrenado, pues haces complicado. Pero sí que es cierto que haciendo una compresión en el útero por arriba y a la vez por abajo, comprimes más el útero y ayudas a la contracción. Porque hasta 3/4 de las hemorragias es por atonía. Entonces, lo que necesitamos es que el útero se contraiga bien. Si no hay medicación y no podemos hacer más, es lo que tenemos de recursos. Pero intentar hacer una compresión vaginal sin más, salvo que veamos, como dice Silvia, un desgarro que hemos visto claramente. Y aplicamos un taponamiento. Un taponamiento. Hay veces con que incluso compresas lo que se podría hacer cuando los desgarros son justo aquí en esta zona del perine, perdón, anterior, pero hay veces que se producen hemorragias ocultas en espacios posteriores de la pelvis, e incluso a veces ayuda no solo a empujar por arriba, sino también por fuera, a la vez, intentar evitar que se formen hematomas en esa zona. Pero eso fuera del hospital, sin complicado. Un gran feto, parto sobre un instrumento, es muy, muy raro. Perfecto. Pues nada, chicos, hasta aquí el InstaDocencia en directo de hoy. La semana que viene no sé si habrá otro o la siguiente, pero próximamente haremos otro. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad. Esto lo dejaré grabado para que lo podáis ver las veces que queráis y compartir si queréis. Sobre todo gracias a Mordan Simulator por el material que nos han dejado. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos y hasta la siguiente. Gracias.